Seguimos con más. El Ministerio de Gobernación habilitó el sistema de control de videovigilancia que tuvo un costo de 262 millones de quetzales. El contrato firmado con el Estado garantiza el óptimo funcionamiento del sistema y la nitidez de las imágenes. Su fin es identificar el movimiento de criminales para prevenir el delito y la violencia en la zona 18. El centro de control de cámaras se encuentra instalado en la comisaría 12 de Llano Largo, en el kilómetro 16 de la carretera del Atlántico. De las 1.018 cámaras, 800 ya se encuentran instaladas en los principales ingresos y salidas de la zona 18. Estarán al servicio de la Fuerza de Tarea Maya. Complementando con ello el esfuerzo de la Fuerza de Tarea Territorial y todo el trabajo que hemos venido haciendo para estabilizar y convertir a la zona 18, que antes fue estigmatizada por la violencia, en la zona más segura de la ciudad capital. El costo asciende a 262.507.968 quetzales, que fue adjudicado a la empresa Construcción y Telecomunicaciones S.A., que ha garantizado su funcionamiento. Será aplicado para identificar rostros y movimientos sospechosos. Hoy, con un solo dato que se ingrese, con una autorización que se le ha otorgado al Ministerio Público, se accesa a una base de datos para ver el perfil completo de una persona que está siendo investigada. Esos son los avances que estamos teniendo. A finales de julio se completará la instalación de las 218 cámaras restantes para toda la zona 18. El sistema es producto de un trabajo de 2 años bajo esquemas que han dado resultados en México, Colombia y Estados Unidos. Por una Guatemala en Paz, Daniel Ramírez y Suseli Contreras. Y 17 personas fueron ligadas a proceso penal tras rendir su primera declaración ante el juez undécimo de primera instancia penal. Se les acusa de asociación ilícita y obstrucción extorsiva del tránsito, ya que investigaciones revelan que cobraban extorsiones a pilotos y empresarios de unidades del transporte urbano y extraurbano en rutas de la ciudad capital, Santa Rosa y Zacatepeques. Además, se les sindica de pertenecer a la Mara Salvatrucha. Los ahora ligados a proceso fueron capturados el viernes pasado por medio de más de 50 allanamientos realizados por la Policía Nacional Civil. Gabriel Ortiz López, presunto narcotraficante de la estructura criminal de los Zetas, permanece en la carceleta de la Torre de Tribunales a espera de emitir su primera declaración. Se le atribuyen los delitos de asociación ilícita, conspiración para el asesinato y asociación ilegal de gente armada, ya que de acuerdo a investigaciones de agentes de inteligencia civil, con apoyo de la División Especializada en Investigación Criminal, participó en la masacre de 27 campesinos en la finca Los Cocos, ubicada en la Libertad Petén, 3 años atrás. Y siguiendo con justicia, en otro caso, el caso en que Stilmer Reyes Girón y Heriberto Valdés Asig, dos exmilitares a quienes se les acusa de desaparición forzada en el destacamento militar Sepúzarco en el Estor Izabal, se llevará a cabo bajo reserva, pues las víctimas de abuso sexual cometido allá en 1982 rendirán sus declaraciones. Es un caso emblemático, es un caso muy importante, hay varias personas indicadas y también por en ese sentido no se quiere vulnerar las investigaciones y las diligencias que el Ministerio Público va a realizar en relación al caso y por la vulnerabilidad de las víctimas. Nosotras somos una organización que acompaña a mujeres en el litigio, con especialización en casos de violencia sexual, y es así como nosotras acompañamos el proceso con las víctimas. Y el Ministerio Público solicitó al Tribunal B de Mayor Riesgo emitir una condena por 58 años de prisión para 5 personas a quienes se les acusa de plagio y secuestro. Los indicados son María del Carmen Soto, Eberto Robledo, Osvaldo Can, Jimmy Hans y Jackson Mazariegos. El Ministerio Público solicitó al Tribunal B de Mayor Riesgo emitir una condena por 58 años de prisión para 5 personas a quienes se les acusa de plagio y secuestro. Los indicados son María del Carmen Soto, Eberto Robledo, Osvaldo Can, Jimmy Hans y Jackson Mazariegos, quienes eran agentes de la Policía Nacional Civil en el 2008 cuando ocurrió el hecho. Nancy Gabriela Aguilar Joachim fue secuestrada en San Marcos. Los padres de la joven efectuaron el pago solicitado por los plagiarios. Sin embargo, Aguilar Joachim no ha aparecido. Luego de terminar con este pago aproximadamente a las 9 de la noche,
lo hicieron acudir a plazas públicas, a edificios de funcionarios públicos, a poblados cercanos, a poblados incluso alejados de la cabecera departamental de San Marcos, hasta que lo condujeron a un lugar que fue debidamente documentado e ilustrado por los investigadores a cargo del caso, en donde finalmente fue obligado a dejar el dinero, producto que iba a servir para el rescate de su hija. La jueza Janet Valdés, a cargo del tribunal, declaró que será en la próxima sesión cuando éste emita una sentencia. Por Una Guatemala en Paz, Rafael Ovalle y Silvia María Corzo. Hacemos una pausa publicitaria, pero al volver, la UNE pide explicaciones a la SAT por contratación de firma privada. También esta noche tenemos para usted el segmento económico.